Hola amigos y bienvenidos a lo más paranormal. Si nos adentramos en los bosques de Ozark, en Missouri, Estados Unidos, y nos adentramos en el camino conocido como el Paseo del Diablo, puede que alguna vez una luz nos ciegue. Es la misteriosa luz fantasma de Missouri, que lleva aterrando a los pobladores de esa localidad durante un siglo. Hay quien dice que es una luz roja cegadora, otros dicen que es azul, pero nadie sabe lo que es esa fantasmagórica luz. Ni siquiera una investigación realizada en el año 1950 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pudo explicar la causa de esta misteriosa aparición. Pero, ¿desde cuándo se sabe que existe esa luz fantasma? La primera vez que se observó la luz fantasma fue en 1866. Los registros hablan de una esfera a gran velocidad que se eleva en lo alto y que cambia de dirección. La luz ha llegado a aparecer en el interior de los vehículos y parece desaparecer cuando es perseguida, no permitiendo que nadie se acerque a ella. Existen numerosos testigos como Roberta Williams, quien afirma haber visto varias veces esa horrible luz. Según Roberta, la luz era de color amarillo y se movía alrededor del coche. El pánico la atormentaba, solo pudiendo gritar en ese momento. Algunos historiadores que han investigado el fenómeno, como Mary Rumtree, también afirman haber visto la luz en varias ocasiones, describiéndola como algo espeluznante que se movía a velocidades variables hasta situarse justo delante de ella. ¿Será que esa luz tiene algún tipo de inteligencia? Aunque sea un fenómeno temible, nadie ha sido herido por la luz. A veces parece venir de la nada y algunos testigos afirman que han sentido un extraño calor cuando pasaba cerca de ellos. Nadie sabe el origen de esta misteriosa luz. Algunas personas creen que puedan ser el espíritu de dos jóvenes indios de Quapaw que murieron en la zona hace muchos años. Otras dicen que puede ser el espíritu de un jefe indio de Osage que fue decapitado en el Paseo del Diablo. Otra leyenda habla de un minero cuyos hijos fueron secuestrados por los indios y partió en busca de ellos con solo una linterna para iluminar su camino. La luz se dice que es la linterna que sigue buscando a los niños que nunca encontró. ¿Y qué opina la ciencia de todo esto? Lo primero que investigó la ciencia fue el siempre popular gas de los pantanos, pero esto rápidamente se descartó. Otro de los fenómenos que se estudiaron fueron los minerales, que brillan intensamente desde las minas de la zona, pero quedó descartado porque la luz no aparece siempre en el mismo lugar. Aunque la teoría favorita para los científicos son los campos eléctricos que se forman en las zonas donde los terremotos y desplazamientos de tierra tienen lugar. Para ellos, esta es una posibilidad, ya que la gran falla de Nueva Madrid se encuentra justo al norte de la zona de Joplin. Además, en 1800 ocurrieron en la zona 4 terremotos, con un efecto devastador en todo el estado. Aunque los expertos ni han podido demostrar esta teoría ni ninguna de las anteriores. ¿Qué causa esta misteriosa luz? ¿Será un fenómeno natural o serán las llamas errantes de las almas que vagan por esos bosques? Muchas gracias por ver otro vídeo de lo más paranormal. Hasta otra.